Este domingo tenemos la cuarta fecha a disputarse del Campeonato Provincial de Karting de San Luis. Esperemos que el tiempo nos ayude, el pronóstico por ahí está bueno, después decir que parece que va a ser frío, pero bueno, Dios nos va a ayudar y va a estar lindo para que los chicos se divierten y la pasen lindo. Entre 10 y 10 y media va a empezar lo que es pruebas libres, tandas libres, y luego de las tandas libres vienen clasificación, serie y finales. La entrada está a 100 pesos, no aumentó para nada, tenemos una cantina excelente, muy buen precio para todos. Van a venir algunos más que ya se han comprometido, los chicos de Mendoza inclusive, de San Rafael, de acá de Rivadavia, de Córdoba vienen varias. Bueno, esperemos que llegar a 100. Nosotros tenemos un nivel excelente, tanto de karting como de pilotos, pero excelentísimo nivel. Por eso estamos haciendo hincapié en los chiquitos, porque hemos estado un par de décadas sin trabajar fuerte en lo que es escuela. Así que ya tenemos dos, tres categorías. En la internacional estamos sexto, me parece. Bastante bien para poder haber terminado solamente una carrera. De las tres carreras, una sola pudimos terminar. Las otras dos veníamos en punta y por problemas mecánicos no pudimos terminar. Y en el 150 estamos punteros. Julián Casagrande está muy cerca nuestro, a dos puntos, me parece. Así que esperemos redondear un buen fin de semana para seguir en la punta del campeonato. He tenido un año positivo, con algunas malos momentos, pero bien. Estoy segundo en el campeonato, cerca. Hoy encaré la cuarta fecha para ver si puedo recuperar el punto del campeonato. Vamos en la 150 senior, estamos con grandes expectativas, con muchas ansias por el gran nivel que hay en el campeonato. Vienen muchos pilotos de afuera y bueno, muy ansiosos y con muchas ganas de terminar lo más adelante posible en lo que queda del campeonato.